Muy buenas tardes, caballeros de diversos orígenes de procedencia. Os doy la bienvenida, porque aquí no nos importa de dónde procedes, excepto quizás si eres de Bélgica, ¿no? Pero tampoco vamos a meter el dedo en la llaga, que ya bastante tienes si eres de Bélgica, ¿no? En fin, vamos a leer los comentarios del capítulo anterior. En primer lugar, hay algo que nos dice la cámara del Consejo Teutónico durante la partida. Monje, excelencia, estamos rodeados por infieles. Gran maestro. Cierto, preparen la invasión de Rusia. Pero excelencia, si son cristianos, los turcos en cambio... Cierto, encima se hacen llamar cristianos los muy herejes. Pero excelencia, las tropas del sultán están en nuestra frontera. Excelencia, hermano, estoy ocupado organizando la invasión de Moscovia. Señor, los romanos nos han declarado la guerra. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué nadie ha hecho nada por avisarme? A ver, siendo honestos, sí que avisasteis un montón, ¿eh? De hecho, lo dijo alguien también en el capítulo anterior. Y ¡pum! Ataque de los otomanos. A ver si hoy podemos evitar que nos ataquen. Ay. Digo, a ver si evitamos que los otomanos nos ataquen y estornudo. Malas señales. Malas señales, chicos. En el episodio de hoy, los otomanos nos declaran la guerra. Polonia carga con 2 caballos contra el ejército turco y Traxum declara la guerra a Moscovia sin el casus belli reconquista. Big fail, muy big fail esto. Declarar la guerra sin el casus belli reconquista. Big fail, o sea, titánico, ¿vale? Esto fue el fail más grande de la partida, de la sesión anterior. Me pasa siempre, tío, y se me olvida, ¿eh? Y el casus belli reconquista para los territorios que se reconquistan está jodidamente roto, tío. Yo durante la guerra, mientras Traxum no recluta mercenarios, ya, pero un poco por dinero, no sé. Otomanos declaran la guerra. Cielos, mirad, un pájaro. Vaya, mi ordenador ha crasheado misteriosamente. Bueno, ahora vais a ver que no ha pasado nada desde el final del capítulo anterior, ¿vale? O sea, en cuanto se peta el OBS grabando el EU4, automáticamente dejo de grabar y hasta que se despeta, pues lo que es de, ¿vale? El frame en el que Traxum sufre un mini infarto seguido con un ataque de pánico y un periodo de depresión y melancolía tras su corazón se rompe cachito a cachito. En su cara se ve cómo va escalando la tragedia. Esos fuertes mejorados, ¿cómo hubieran venido? Ya ves. A ver, no sé. Quiero decir, al final la guerra no la perdemos porque me toman el fuerte ese, sino la perdemos por falta de gente, ¿no? Quizá Austria no estuvo tan poderosa gracias a Bohemia impidiéndote aliarte con un aliado preparado contra ese tipo de asuntos. Bueno, Austria iba a comer polla igualmente, ¿no? Te quedo mucho, Trax, gracias, Medallot. Empecé con una tragedia, pero bueno, no ha terminado tan mal el cap al final. Por cierto, el caso es de Reconquista es la mitad de expansión agresiva o algo así. Y no solo eso, sino que creo que las provincias que estás reconquistando son prácticamente gratis. En plan, es una locura, ¿vale? Preocúpate más por tu proyección de poder, se te baja de 50 muchas veces, ya debería estar más pendiente. Continúa la partida en Victoria 2, complicado. Vilna, no sé si es la perra de Will Moran, creo que sí, ¿no? Tu aliado está literalmente al lado de donde has declarado una guerra, no voy porque es una guerra lejana. Lo tomaron diciéndole al tunecino que se vaya una guerra en el Báltico, al toque, mi rey. Yo creo que podría ser aguantado un poco más la guerra, es que... No solo eso, tío, sino que luego lo pensé y había como momentos en los que tenía como más ventaja en la guerra, ¿vale? Como que di la paz en un momento en el que había perdido una batalla muy toche y me habían asediado el objetivo de guerra. Pero si la llego a dar cuando estábamos rollo a 19 puntos o así, me llego a rendir entonces, igual hubiéramos perdido 2 provincias menos o una cosa así. Yo personalmente las guerras de desgaste así prefiero sacar mercenarios, son más caros pero te compensa el ahorro de mano de obra y el hastío. Aunque luego la IA haga lo que le salga a los cojones, que tus vasallos te apoyen en las batallas en vez de ir por libre. Avanza un poco a poco en su territorio, sobre todo si puedes pillar terreno favoreces si te que te favorezca si te ataca. Se come hastío y ganas un poco de pasta. Ya, la putada va a ser ahora recuperar algunos fuertes, ¿no? Si la IA te pide paz y es inevitable, intenta hacer tratos que te sean más favorables, como darle dinero por provincias. Es que eso ya no funciona tanto, ¿eh? Antes sí que me acuerdo que podías dar paces enteras por dinero, tío, y ahora lo han cambiado. Y efectivamente me recordáis que no declaré la guerra con casos de reconquista. El logro no es solo la región de Rusia, también la del Ural y la estepa del Ponto. ¿Really? Ahí está mi comentario sobre el turco, coincidencias de la vida, y los territorios volverán a ser teutones. ¿El logro pide más territorios de Rusia? ¿En serio? ¿Por qué no especifican estas cosas? Efectivamente. Rusia, Ural y estepa del Ponto, tío. Hay que matar a los otomanos, tío. Perdón por el grito, chicos. ¡Fuck, tío!
Chicos, esta serie va a durar más capítulos de los que preveíamos. Dios santo, hay que reventar a los otomanos y no poco. Y no poco. Joder. En fin, chicos, vamos a dejar de quejarnos y vamos a trabajar, ¿no? ¿Puedo pillar ideas de calidad aquí? Voy a hacerlo. Estamos viendo tecnología. Y nos da tradición militar, lo cual está bastante de puta madre. Vale, pues podemos dar la paz a Rusia. Entonces, lo que decíamos, si hubiéramos tenido el casus belli de Reconquista y si no, yo no hubiera sido gilipollas, esto salía prácticamente gratis. Todo esto, ¿vale? Devolverle las provincias a Novgorod sería prácticamente gratis. Ahora nos vamos a comer expansión agresiva y nos va a costar poder diplomático. Que no es el fin del mundo que nos cueste poder diplomático, pero sería mejor si no nos costase poder diplomático. Aún así creo que voy a darle provincias a Novgorod, tío. Es una putada que el moscovita se acabe aliando con el otomano. No lo veo como imposible, ¿sabéis? Pero... yo qué sé. ¿Veis? 94 expansión agresiva, tío. Madre de Dios. ¿Y esas provincias por qué no se las lleva, tío? ¿Ocupado por Novgorod? Pues sí, no me da la opción, tío. Ah, porque nada más tengo ocupadas yo, ¿no? Claro, porque reclamación y... Bueno, tiene reclamación, no tiene core. Ha perdido el core ahí, se los habrá quitado en alguna paz. O sea que aún tenemos suerte de que le hayan quedado algunos, ¿no? Neva me molaría quedármelo a mí. No sé si pillar alguna provincia de rollo que evite que forme Rusia. ¿Sabéis? Riazán. Tula. ¿Riazán ha cambiado de nombre o qué? No, estoy ciego. La tiene la Horda de Oro. Bueno. Está bien. Ahora me estoy pillando un 97 expansión agresiva aquí. Creo que está bastante bien. Debería crear la guerra instantánea a Suecia después de esto, si no quiero que me entre en coalición. Vale, voy a pedirle dineros. Uf, quizá no tantos. Hombre, bastante, ¿no? Vamos allá. Vale. Vamos a volver nuestras tropas. Deberíamos entrenar y mejorar los fuertes y buscar aliados, tío. Y Suecia, Magdeburgo y Saboya. Podríamos zurrar a Suecia, tío. Una guerra rápida. Mandar aunque sea un par de... un stack, yo creo que nos basta. De hecho, podemos incluso llamar a nuestros aliados y que hagan la guerra por nosotros, ¿sabéis? Rellamamos a... Stettin y a Austria. Que nos hagan un poco el carro, ¿sabéis? O sea, el carro. Y también podríamos atacar a Polonia, ahora que lo pienso, tío. Lo malo que romperíamos con Ragusa. Hombre, lo que podríamos haber hecho era llamar a Ragusa esta guerra. Y luego atacar a Polonia. A Lituania, que diga. A ver. Vale, se han alzado unos nacionalistas aquí. Estamos trayendo de vuelta las tropas, ¿no? Tú vente aquí. Tú vente aquí. Y tú vente. Vale. Entonces yo si ahora ataco a Lituania con Ragusa en mi guerra, Ragusa no acude. Pero rompemos tregua, que la tenemos hasta... el 32. Vale, en 4 años podemos atacar si no nos atacan los otomanos. Que bueno, ante la duda vamos a pensar que los otomanos nos van a atacar. Vale, y vamos a bloquear por aquí a los suecos. Nos insultan los otomanos. Voy a perder uno de capacidad de innovación. No pasa nada. Vale, y hay que empezar a prepararse para la guerra contra el otomano. Entonces, voy a hacer algunas fortalezas. Vale, aquí hay algo que sea colina o algo así. Esto es bosque, esta está bien. Claro, pero este es mi vasallo, ¿no? Cracovia, nada. Nada, 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 nada. Aquí en Vilna. Aquí es Pantano, esta puede estar bien también en Brest. Y aquí también en Sluk. Vale. Vale, vamos allá. Entonces hemos dicho aquí, porque era colinas, en Brest, en Sluk. Y el resto los mejoraré o algo. Igual pido el préstamo. Creo que voy a pedir el préstamo, de hecho, a los tipos estos, ¿sabéis? Con estos vamos a calentar. Igual le pido el préstamo a la burguesía, tío, para hacer edificios.
Sajonia declaró la guerra a Brandenburgo. Vale, tú ponte aquí en Vilna. Y este ahora lo mandaremos al norte, a Suecia. ¿Puedo pasar, no? Sí. Ah, no, no puedo pasar por Neva. Bueno, no pasa nada. Ah, sí puedo pasar. Vale. Bueno, ya a Moscovia ya le daremos más caña en la siguiente sesión. Vale, entonces voy a pedir el préstamo a la burguesía. Porque vender tierras, 41%. ¿Puedo vender tierras? Venga, vamos a vender tierras. No voy a ser defensor de la fe de momento. Vale, y esas fortalezas. A ver, ¿puedo mejorar alguna por aquí? Claro, es que quiero que se gane a tiempo, tío. Voy a mejorar esta. En Marienburgo, que es la capital, debería hacer una también. Y aquí es que creo que no son provincias como muy buenas, ¿no? A ver, por hacer alguna por aquí, ¿sabéis? Nah, es que todo esto son provincias un poco de mierda para pelear. Aquí podría poner alguna. Hay que deviar esto un poquito más. Vale, vamos a meterle un poquito de caña. 10, ahí está. Y hacemos aquí otra fortaleza. Vale, pues no sé, ahora veremos qué más ponemos, tío. Ve este ejército que vaya a encargarse de los suecos. A ver si podemos echar a alguien de la guerra. Parece que Saboya se está encargando de Austria. Mando un ejército para el sur, tío. A ver, este quiero que entrene seguro. Debería hacer edificios de manpower también. Ah, no me dan. Bueno, aún me dan, ¿eh? 500. Voy a ir haciendo edificios de manpower. Voy a pedir también el préstamo a los burgueses. A ver dónde está. En deuda con los burgueses. Vale, voy a hacer full edificios de manpower. Los que más den. Vale, ahí está. Espero que se noten un poquito. Vale, vamos a librar la guerra. Ok, me están asediando por aquí y por aquí. Podría llegar probablemente, ¿no? Voy a poner un edicto. Ah, no puedo poner edictos defensivos aquí. Bueno, no pasa nada. Tú puedes llegar a la capital de Saboya, que no sé cuál es. Es Torino, vale, es Turín. Ok, tú eres el de 3 de asedio, perfecto. Pues venga, que me asedie Turín. Y tengo que ahorrar puntos militares para la tecnología. No fiarse. Vale, hemos ganado por ahí una batalla. Y ojo, Finlandia con un general 3 estrellas, tío. Ya que la idea sería un poco seguir chetando a Finlandia. Seguir dándole provincias. No sé si todo esto ya, ya si nos olvidamos. Y supongo que a Suecia la conquistará alguien. Tu súbdito tiene mucho deseo de libertad. Finlandia, ok. Vale, me han descubierto en los otomanos. Vale, si podemos llegar aquí. Misión del ejército cancelada. Ah, qué putos me han atacado aquí. Bueno, tiene sentido, ¿no? Supongo que estaba sin moral. Vale, ¿puedo convertir una provincia al catolicismo? Vamos a hacerlo. No quiero que me paren el hecho de estar haciendo edificios, tío. Vale, después de esta guerra 100% vamos a estar ahorrando. Vale, aquí voy a atacarle. ...25 de enero, y yo llego el 30. Voy a esperar un poco más. Le pillo, perfecto. Vale, estoy asediando aquí a full a los saboyanos. Vale, va bien la cosa, tío. A ver, esta guerra debería ser muy sencillita, ¿no? Debería no ofrecernos ningún problema. Voy a poner aquí un poquito más de mercantilismo. Oh, más disciplina, perfecto. A ver, molaría tener más avanzadas las ideas de calidad, ¿eh? Vale, ¿cuánto saco de manpower al mes? 1400, perfecto. Está bien. Uy, me están liberando esto. Prefiero evitar que me liberen esto. No. No prefiero hacer eso, vale. Porque no puedo moverme. Vale, si podemos echar a alguien de la guerra. ¿Han elegido a Austria emperador? Oh, nice. Nice. Claro, es católico. Perfecto, tío. Perfecto, a ver si podemos hacer que mueve mi acoma rabo en esta partida.
Eso estaría muy bien. Vale, y vamos a dar un par de cuarteles más. Y Finlandia tiene deseo de libertad, ¿eh? Igual está apoyando a alguien en la guerra o algo. Voy a mejorar las relaciones. Y no han liberado este asedio, ¿por qué? Vale. Haremos mercenarios en la siguiente guerra, chicos. Que me lo habéis dicho bastante. Que podríamos habernos aprovechado un poquito más de los mercenarios. Vale, tú ahora empieza a entrenar. Me falta un ejército este. Mira, le podemos pedir pasta a toda a esta gente, tío. Y buscaremos aliados, ¿eh? ¿Esto me da innovación? No. Termina la tregua con Nápoles. Ahora vamos a buscar aliados a muerte, aunque me pase del límite de relaciones, ¿eh? Cayo Turín, perfecto. Vale, vuelve corriendo a Pilsen, por ejemplo. Vale, y a ti te voy a echar de la guerra. A ver, ¿qué le estoy pidiendo? ¿Saquear Piamonte? Eso no lo quiero hacer. Anular tratados con Francia, dinero. Vale, y tendría que intentar subir, por cierto, la proyección de poder. No, poder comercial me da igual. Tienen reclamaciones mamelucos, tío. Qué fuerte. Nah, pues que rompa unas alianzas por ahí, ¿qué más da? Vale, necesito empezar a regenerar el manpower, ¿eh? Importante. Cayo Kalmar. Y le petamos aquí la flota también. Nice. Vale, voy transfiriéndole territorios a Finlandia. Finlandia, Finlandia. 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 Le damos lo que podamos, ¿eh? Tampoco hace falta aquí conquistarle muchísimo. Bohemia atacando a Stettin, que era mi aliado, tío. Está feo, tío, porque Bohemia es como típico país que nos podría ayudar. ¿Sabéis que nos podría ayudar? Que estaría muy guapo. España, chicos. Vale, están al 99%, se tienen que rendir. Estoy dando toda Finlandia, ¿no? Sí. Vale, me falta un ejército que está aquí ya, perfecto. Vamos a entrenar. ¿Cómo vamos de profesionalismo? Hombre, estamos bien, ¿eh? 60. Vale, concedo esto a Finlandia. No sé si le voy a dar todo esto, pero vamos a ver. Mira, tío, a tomar por culo. A tomar por culo. Vale, tengo dinero. Vamos a seguir haciendo cuarteles de estos. Al menos nos quedan 250 y tal. Vale, estoy a punto de pasarme de administrativo. A ver, el rendimiento de producción está bien, pero esto es demasiado caro. Voy a desarrollar algo, tío. Vamos a poner... Joder, querría uno de moral, tío. Voy a poner este manpower de momento. Querría uno de moral. Y Bohemia es que sería el típico que sería como buen aliado. Vale, nos quedan 2 años para la guerra con los otomanos, chicos. 2 añitos para la guerra con los otomanos. Es que no sé si es evitable o no, pero en principio 2 añitos. Vale, me molaría España, chicos, de aliado. O Francia. Y si no, pues le vamos a dar a Sajonia y toda esta gente, ¿no? Pero... con Horda de Oro no nos llevamos mejor, tío. Por expansión agresiva. Vale, voy a darle a Horda de Oro confianza. Ah, tampoco me cambia la vida Horda de Oro, en verdad, pero bueno. Igual alguien en el sacro sí que me la cambia, ¿sabéis? Vale, voy a debear algo. Algo así. Vale, y si puedo hacer alguna iglesia así que de pasta, pues perfecto, ¿no? Pero no hay ninguna. Vale, pues estamos haciendo fortaleza, estamos haciendo campos de entrenamiento. Río de Prata.
ponía que me daba dinero a mí, ¿sabes? Capacidad de combate de la caballería nos da un poco igual. Nos vendría bien la de infantería, pero quiero antes la tecnología, que es en 4 años. Y por cierto, la siguiente institución es las fábricas. Vale. Vale, estoy entrenando con todo. Voy a bajar este ejército. Vale, ¿qué tal nos llevamos con Finlandia, tío? Es que estaba como enfadada, ¿no? Confianza. Desarrollo. A ver, podríamos pillar influencia eventualmente. Pero no sé, porque Novgorod tendremos que integrarlo. Golpe de estado. El líder es bueno, ¿no? Ahora mismo. Es decente, tío. Vale, tengo que matar 29 casas de rebeldes en Marienburgo. Pues vamos allá. No ilusiona mucho, pero prefiero que no se me muera el rey ahora mismo, tío. Por el reino. Sí, prefiero que no se me muera, tío. Quiero decir, es decente. El que venga después puede ser mejor, pero puede no serlo. Entonces, ante la duda, chicos, yo preferiría no jugármela. Voy a esperar un mes más. Deberíamos ganar. A ver si nos sale también algún general de 3 estrellas. Que me gasté como muchísimos puntos, tío. En general es en la pasada guerra, tío. Y no nos ha servido de mucho, por desgracia. Vale, voy a poner un ocarillo, velocidad de refuerzo. Mira, moral de los ejércitos. Uf, pierde dinero. Pensaba que ganaba más, tío. Ah, bueno, aún estamos ganando, está bien, tío. Tampoco necesito mucho más dinero ahora mismo. En plan, vendría bien, obviamente, pero... Mira, seguimos convirtiendo el país. Pero bueno, Finlandia está más o menos tocha. Igual podría hacer que Finlandia fuera marca. Y por cierto, una guerra bohemia estaría muy guapa también. Vale, aquí voy a pillar pasta, yo creo. Estabilidad está bien, ¿no? Pero pasta mejor. Y podría centrar esa pasta en límite de tropas. O en mercados. Vale, voy a hacer estos 4. Y claro, es que ya no hay nada así que me dé mucho más... Bueno, se me da 500. Aún van a ir varios que me dan 500. Voy a ir haciendo estos edificios aquí. Y Novgorod ya digo que hay que integrarlo. Tregua termino con Lituania y Bohemia. Que aquí está el tema, ¿no? Podemos atacar... Pero es jugársela, tío. Vale, voy a intentar dar alianzas. ¿Quiénes son los más fuertes, tío? Yo creo que Saboya va a ser fuerte. Baviera también. Realmente podemos darle alianza como a todo el mundo. Podría romper con Stettin, que es como una puta mierda. ¿Y cuánto ganamos diplomático? Bueno, si tengo que ganar un poco menos no pasa nada. Vale, yo creo que van a ser los elegidos Saboya y Baviera, ¿eh? Ya sé que me paso de relaciones, ¿eh, chicos? Shit happens. ¿Está en coalición esta gente contra quién? Ah, están en coalición contra Saboya. ¿Y yo me puedo unir a esta coalición para sacarme el logro? No, tío, nunca puedo, tío. Vale, y Sajonia me da la sensación de que se va a expandir. Vale, vamos a mejorarle relaciones a Sajonia. Voy a... aumentar mi confianza con esta gente. Voy a decirle que vuelva a este diplomático. Vale, tengo que conseguir alianzas ya, ¿eh? Vale, crece el negocio del ámbar. Confianza. ¿Me darías alianza ahora? No, qué guarro, tío. Vale, a ver, ahora mismo necesito alianza rápida con quien sea antes de que me declare la guerra el otomano. Es que Sajonia estaría bien, tío. Brandenburgo yo creo que pasando. Y Saboya es que tiene una coalición gigante enfrente. Bueno, no creo que se la declaren, ¿no? Aunque puede ser que sí. No, se permite un aliado ya. Es que Sajonia está bien, tío. Le mando un regalo. Mira, ya me da alianza. Perfecto, ya me quedo como más tranquilo. Ya la puedo romper con este team... O guardármelo de momento. A ver, podríamos aprovechar estas alianzas para invadir Lituania. Dejar la patidifusa.
y después ir a por el otomano. O sea, quiero decir, no me debería desgastar mucho atacar a Lituania, ¿sabéis? Voy a hacer una red de espionaje de momento, tranquilamente. Este que se queda mejorando relaciones y el de Sajonia se puede volver. Voy a hacer una red de espionaje de momento. Tranquilamente, estamos acumulando manpower, o sea que todo el tiempo que tarde en atacarnos el otomano está bien. Dura hasta noviembre la guerra. Veremos. Hay que ganar al otomano en algún momento, o sea que... Va a haber que derrotarle, chicos. Subirá la tecnología militar, ¿eh? Sí, podemos esperar. Vale, un 5-2-2, un 4-1-3. Creo que prefiero el 4-1-3 por ir mejor de poder militar, chicos. El poder diplomático, lo siento mucho, pero... Ganamos 3. Me rompe alianza Baviera. Porque estoy aliado con Sajonia. Uf, no sé cuál de los dos prefiero. Baviera está bien. Supongo que es lo que hay. Sajonia acaba de expandirse. Yo pienso que va a ser como más fuerte Sajonia, en verdad. Y Bohemia molaría muchísimo atacarle. Ya ves, unidad religiosa. Tomar la capital. Conversión forzosa más barata. Ya digo, podemos atacar a Lituania. De hecho, podríamos quitarle un poco lo que quisiéramos a Lituania. Y tenemos que hacerlo, o sea que... No es como sorpresa para nadie. Vale, pues si me romper... A ver, puedo romper con este team también, que es una mierda de aliado. Y dársela a... Vale, están atacando a Saboya, pues mira. Dársela a... Suiza, quizá. Suiza está en guerra. Mira, pues Suiza puede ser nuestro elegido. Vale, y tengo que romper el acceso militar a esta gente. Vale. Ahí está. No tenemos reconquista ni nada de nada contra esta gente. Vale, un mes para que termine la tregua. Se ha muerto un general, creo. Vamos a poner al rey. ¡Oh, es muy bueno! Son unas estrellas. Ya es que con que tenga algo, yo ya me alegro, tío. Vale, catedral, esto da mucha pasta, dique seco. Terminó la tregua con el otomano y con Túnez. ¿Soy yo o Polonia tiene tropas, tío? Qué locura, ¿eh? Se tienen como 300k, tío. Debería hacer alguna fortaleza en Cracovia, aunque fuera, tío. Porque no la pillen de gratis, ¿sabéis? Oye, puedo hacer bastiones. Coño, pues esto es importante. Cracovia no puedo. Voy a subir esto un poco. Y voy a poner aquí un fuertecillo. ¿Cuánto gano al mes? 18. Sí, ya sé que podemos atacar a los otomanos, pero... No sé. ¿Quiénes son mis rivales, por cierto? Moscovia. Igual haberle tirado una humillación a Moscovia por sacar proyección de poder estaría bien. Moscovia, que parece que está en un follón, tío. Como que se ha expandido por el sur, ¿no? O algo raro. Voy a ir sacándole algunas claims por aquí. Vale. Bueno, y que Novgorod tiene un montón de reclamaciones también, o sea que... Eso no debería ser problema. Vale, su esto ya, vamos a esperar un año, full ratitas. Vamos a ratear todo lo que podamos. Hasta el último momento. Y ya digo, en principio mis vías de expansión son más bien Moscovia y Lituania antes que el propio otomano, al menos de momento. Al menos de momento. Bueno, todo el tiempo que saquemos manpower está bien, tío. Y este está aliado con Ragusa simplemente. Claro, el tema es que ya no podemos chisearlo de Ragusa, ¿no? Como estábamos haciéndolo antes. Y este le podemos atacar en el 42, que tampoco es una locura. Quiero decir, si llegamos... Ahora de momento estamos bien porque estamos acumulando manpower. Habría que pagar las deudas. Estaría bien para poder luego tener margen para coger más. Pero no quiero bajar los fuertes. Creo que tiene sentido no bajar los fuertes. Vale, a nivel de mercado es todo un poco igual. Aquí podríamos sacar algo de pasta. Seguramente las catedrales nos den bastantes pastas. ¿Podría pedirle algo de pasta a algún aliado? ¿Hay alguna forma de ver con quién tengo favores? Este team probablemente tenga favores con él.
No porque nos llevamos mal con él. Fuck. A ver, Lituania es invadible seguro. El problema es que romperíamos alianza con Ragusa. No es muy fuerte Ragusa tampoco, la verdad se ha dicho. O sea, ¿puedes dejar de comer rabo? Supongo que no. No sé por qué será esta guerra. Pero como digo, el hacer tiempo en general nos beneficia. A ver, podría bajar fuertes del norte o algo así. Voy a ir bajando estos. Vamos a ir bajando estos fuertes de momento. Digo, por ganar un poquito de pasta extra. Y estos también. Deberías subir los fuertes al nivel 5. Los que están en pantano y tal, seguro, yo creo, ¿eh? Hostia, vaya evento, nos ha salido. Vale, voy a pagar alguna deuda. Y a ver, que si entramos en guerra, pues nos endeudaremos más. Pero digo, por tenerlo un poco controlado. Lo de las deudas. Y poder volverlas a pedir, si lo vemos necesario. Vasallos nos pagan poquito. A ver, un vasallo fuerte, tío, da bastante paso. A ver, digo, que podríamos invadir a Lituania, ¿sabéis? Rollo con un estaco 2. No debería costarnos como mucho manpower. El problema, obviamente, es Ragusa, ¿no? Que romperíamos con ellos. A ver, puede que no acudan a la guerra igualmente, pero... Hombre, preferiría no hacerlo, ¿no? Vale, vamos a perder ahí eso. Vale, 5%. Vamos a pillar todo esto. Mejoramos a nuestras tropas del tercio modernizado. A los Highlanders escoceses. Son súper buenos atacando. Y esto no lo vamos a poner. Vale, aquí podríamos poner coste de desarrollo y modificador de límite terrestre. Pero creo que de momento no. La disciplina nos viene muy bien. Igual la pillamos en una guerra. Vale, y puedo pillar... Termina la tregua con España. Hemos estado en guerra con España. Puedo pillar aquí más capacidad de combate de la caballería. Vale, si podemos terminar estas ideas, tío, es la polla, ¿eh? Que nuestras tropas sean como mucho mejores. ¿El otomano tiene calidad? No, tiene espionaje. Chico listo. Chico listo. ¿Qué hago? ¿Bajo las fortalezas? Nos la jugamos. ¿Cuánto ganamos ahora? A ver. Que pase un mes. Vale. 30. Lo que pasa es que nos baja la tradición, ¿no? Si no mantengo las fortalezas. Pero gano 30. Digo, por intentar pagar alguna deuda, ¿sabéis? Vale, convocamos a la dieta a ver si hay algo interesante. Convertir Severia al catolicismo. Ya nos viene con España. Un diplomático nivel 3. Eso está bien. O pagar las deudas. Un tesorero de nivel 3. Me gusta, lo podríamos luego subir al nivel 5. Vale, vamos a acumular dinero. Estamos en modo muy ratito. Por cierto, ¿el ancho de combate ampliado? No, estamos bien de ancho de combate. Es que, digo, si tuviera favores con alguien, que habría que comprobarlo. Hemos ayudado a alguien en la guerra, ¿verdad? Igual fue Austria. Confianza. Ducados, pero no tiene. Tampoco sé si quiero quitarle ducados a esta gente. Mira, el Papa me puede dar dinero. Está bien eso. Tiene una tregua con Siena. Vale, si va a 100k de manpower, atacamos a Lituania, ¿vale? Digo, ni que sea por hacerle un poco de susto. Vamos pagando las deudas mientras. Ya digo, sobre todo es por la posibilidad de pillarlas más tarde. No es grave esto, pero bueno. ¿Este por qué no me paga? Ah, solo puedo pedirle un aliado favores por ducados una vez cada 5 años. Ok. Vale, no pasa nada. Los charlatanes retorcidos de los otomanos han sembrado descontento en nuestro país. Ratas. Ratas de dos patas, que dice Will Moran. Vale, a ver, mientras tanto va pasando la tregua con Moscovia, a la que espero que no le den alianza. Vale, más reclamaciones aquí. Creo que una reclamación más y atacamos, ¿eh? Y aquí molaría pillar alguna provincia que fuera como buena para pelear con los otomanos. Por ejemplo, esta de Turovas, súper buena, espantano. Y este aquí de Pinskas también. Y por aquí hay bosque también, Mocirus, esa está bien. Vale, pues quiero un poco estas provincias, ¿eh?
Vale, ¿cuánto nos cuestan? 30, ¿no? Vale. Puedo pagar una deuda más, creo. Moscovia no se ha descubierto. Al que Moscovia nos descubra tampoco es como muy malo. Voy a hacer algunas claims por aquí. Plan por tenerlas. Sobornos cada vez más aceptados. Fuck. Pillar corrupción en general, típica cosa que no mola. A ver si Austria termina su guerra. Es que me molaría que Austria fuera como fuerte, ¿no? Y Austria es como una mierda. Austria vasallo molaría también, por darle un poco de territorios. ¿Verdad? Ganar una guerra con los otomanos podría ser la polla. Y ahora gano 30 por la corrupción. Por cierto, pillamos esto aquí y esto. ¿Qué tal nos llevamos con el Papa? Por cierto, está bien. Vale, y ahora debería sacar un poquito más de pasta. Por cierto, ¿qué nos da una iglesia 0.33? Joder, están bien, ¿eh? Las iglesias. Tendríamos muchas perras, hacíamos, para mejorar nuestra economía de manera holística. Tío, tengo que ganar más pasta de 24 ahora. Bueno, es que estoy pagando la corrupción, ¿no? Estoy pagando a 10 en corrupción. Bueno, mejor que se pague rápido. Y me quedan 3 préstamos. Vale, Lituania. Vamos a ir haciendo reclamaciones en estas provincias. Así bajamos también un poco la expansión agresiva, que nos hemos expandido muchísimo en este capítulo. Sobre todo por lo de Novgorod. Novgorod, lástima que no tenga como más cores, tío. Pero le daremos todo esto. Mira, y aquí estamos ya pillando pasta, tío. Es buen nodo este. Vale, esa corrupción 0.21. Voy a ponerlo a tope, tío. O sea, dejarnos aquí la pasta pagando esto. Vale, Ragusa es aliado de mierda también. Pero bueno, yo qué sé, tío. Podemos tener bien a Ragusa. Que moleste, aunque sea, ¿no? Estas son provincias así de montaña y tal, que dan un poco por culo, que le cuesta desgaste al otomano. De momento no nos ha atacado, tío. ¿Sabéis? De momento el otomano no nos ha atacado. Creo que eso es buena señal. Lo que puede ser que ataque a Lituania, ¿no? 100%. En ese caso nos llamaría Lituania una guerra defensiva. Entonces yo tengo que ser más rápido que Lituania. Voy a empezar a mantener las fortalezas. Y creo que voy a mandar un ejército a Ragusa, por desgracia. Ya buscamos otro aliado en vez de Ragusa, ya veremos quién es. En territorio... nada, igual. Voy a poner aquí este ejército. De tecnología administrativa vamos bien. Podría subir la estabilidad a 3, ¿no? Además me da absolutismo. Aunque es 200. Casi mejor esperar algún evento o algo. Huyen, ¿eh? Aboluine. Vamos allá. Mira, el otomano tiene reconquista. Tiene reconquista contra el otomano. Hostia, es que Lituania va a ser... también podría molar, ¿eh? Es que es pillar todo este territorio de gratis. Podemos hacer Lituania vasallo. Necesitaríamos ideas de influencia, con tanto vasallo. Sobre todo si lo queremos mantener. Y aún falta para el siguiente grupo de ideas. Es en la 22. Mejor, ideas de influencia, ya ves. Vale. A ver, yo creo que para cómo está Lituania, renta conquistarla, ¿no? No sé. Lo dejo en vuestras manos decidirlo, tío. Pero yo creo que puede ser muy buen vasallo. Es que mirad la cantidad de cores que tiene, tío. Yo creo que sí, ¿eh? Os lo voy a dejar decidir en vuestras manos, ¿vale? Pero, joder, yo creo que puede ser clave, tío. Lástima lo de Ragusa. No, voy a esperar a que pidan acceso. Otomanos nos insulta. Tu madre era una cabra y tu padre olía a cobaya. Oh, wow. Vale, voy a ganar aquí prestigio, obviamente. Y aquí prefiero no poner la marcha forzada. ¿Puedo pasar ya? No. Molaría subir los fuertes también un poquito más. Cambio de poder en la curia. Sigo sin poder llegar aquí. Voy a asediar Pinsk. Y este que entrene, ¿no? Si viene a por él, pues será un... ¡Oh! Me han pillado desprevenido. Mira los húsares, qué guapos.
Pues poca broma, quiero decir, Polonia de vasallo tampoco nos puede servir de muchísimo más. Y Lituania como que tiene más utilidad, ¿sabéis? No sé, no lo veo mal, tío. Quiero decir, no sería tampoco muy caro, ¿no? El tema obviamente es pasarse de relaciones, pero tampoco estamos tan mal. Vasallo, tío. Es que lo veo, ¿eh? Y que la chupe lo tomando, tío. Es que lo veo, tío. Y podríamos construir en todas estas provincias igualmente, ¿sabéis? Mira, parece que ya cruzan por aquí. Voy a mandar... Ahí está un ejército. Amenazan nuestro comercio los otomanos. Vaya por Dios. En 4 años podemos volver a atacar a Moscovia, ¿eh? En 4 añitos. Mira, nos asedian ahí y no pueden. Tío, es que es tan clave las fortalezas mejoradas, tío. Es tan clave. Vamos para allá a pelear. Ay, este país en general. Aún así voy a preferir subir las ideas de calidad, aunque esta no es muy importante, tío. Pero es que si las podemos acabar es súper clave. Vamos en general ahí de momento. Si a, en la guerra ya sacaremos alguno, ¿vale? Pero... Termina la tregua con Baviera y con Stettin. Pues creo que sí que lo voy a avasallar a Lituania, chicos. Murió el inquisidor. Creo que es como la mejor opción, tío. Ya, si tienen un poco más de poder relativo los vasallos, le pagamos la deuda. No sé, que vea que bajo nuestro gobierno están bien. Que va a tener cores nuestros, pero bueno. Vale, voy a poner aquí a alguien de impuestos nacionales de momento. Si pagaba esto, nos daban un consejero de puta madre. Que lo pondremos. Nos quedan 2 deudas. Vamos a matar a estos tipos. A ver, de momento el otomano no me ataca, es bueno, ¿no? Es como que tenemos buena fuerza de alianza. Lo que pasa es que el cabrón está aliado con ciento y la madre, tío. Vale, estamos bien de manpower ahora. Eso mola mucho, tío. Vale, pagar deudas y ir mejorando los fuertes. Ese es nuestro objetivo ahora mismo. Poner los fuertes a nivel 3, sobre todo los que son como interesantes a nivel fronterizo para hacer batallas y tal. Y terminar las ideas de calidad, por supuesto. Que vamos a pillar un montonazo de disciplina. Y eso es la polla. Vale, seguimos entrenando. ¿Cómo vamos de...? Bien, bien, bien. Vamos bien, tío. Vale, aquí ganamos bastante. Por producción podríamos ganar más. Tampoco he deviado mucho de producción. No hemos sido como muy sobrados de poder diplomático. Al menos no de momento. Y la siguiente tecnología es en el 43. Lo digo por ahorrar. Es importante esta. Nos da ancho de combate y nos mejora la artillería y la infantería. Es importante esta tech. Voy a ahorrar, ¿eh? Lástima porque es un poco pocho lo último que hemos pillado, que es como durabilidad de los barcos. Tú me das blanca ya, ¿no? Sin saqueos. Vale. Y reparaciones, está bien. Vale, pues te avasallo. Ahí está. Vasallo de la Orden Teutónica. Vasallo de la Orden Teutónica. ¿Quién lo iba a decir, eh? Ahora le pagaremos la deuda y un poco lo que podamos. Aunque prefiero pagar primero la mía. Y no quiero bajar las fortalezas ya, ¿no? Ni de coño. A ver, en 3 años es otra guerra con Moscovia. Si nos podemos ir chetando, invadiendo Suecia, Moscovia, Noruega eventualmente. ¿Con Noruega sigo aliado? Noruega podríamos conquistarlo también, tío. Uf, esto es duro, tío. Vale, voy a decirle a Finlandia... Voy a marcar todo esto como provincias de vital interés, tío. Para que Finlandia haga reclamaciones. A ver si podemos acabar haciendo que Finlandia sea toda Escandinavia. Me hace como bastante gracia. No sé si puede formar luego Escandinavia, pero... Yo que sé, que haga claims. ¿Tienen deuda mis vasallos, alguno de ellos? No. Pero tienen deseo de libertad, ¿eh? Confianza. Rival histórico. Igual a Lituania, a Polonia tendría que integrarla o algo, tío. Y Lituania... Bueno, por opinión, ¿no? Novgorod y Finlandia están bien, tío. Pero tengo muchos vasallos. Igual me podría integrar Polonia. Por quitármela de encima.
Lituania sí que tiene deudas, ¿no? ¿No? Curioso. Vale, podríamos meterle aquí fortalezas, pero quiero terminar primero con lo que estábamos haciendo. Aquí podría sacar un general, pero voy a esperarme un poco de momento. Y ya está, ¿no? Vale, hemos pagado las deudas, perfecto. 126 de ingresos. Otra dieta. Hacer una universidad. Hombre, me gusta. Vamos a hacer una universidad. Vale, ganamos Pastuca. Ok. ¿Cómo vamos de mercantilismo? 75. Podemos llegar al 100, ¿eh? Joder. O sea, en eventos negativos para nuestra economía. Aquí vendría Austria. No me creo que no nos ganen con la cantidad de aliados que tenemos, tío. No me lo creo. Puedo volverle a dar alianza a Ragusa. Supongo que está bien. Es que Saboya sería como mejor, ¿no? Seguramente. Ni que sea para guerras defensivas, tío. Ahora me apetece pelear. Ah, voy a esperarme de momento. Vale, Moscovia, por cierto. Necesito reclamaciones contra ti. Toropets y lo que haga falta. Totan, tonta, totita, ton. Tengo bastantes claims ya contra Rusia. A ver, yo entiendo que Rusia formarse ya no se forma. Entiendo. Pero no lo sé. Noruega nos pide acceso porque está en guerra con Suecia. Invadiéndola, supongo, ¿no? Porque Suecia está en la mierda. Conquista Noruega de Mittel-Jutland. Mittel-Jutland, ok. Ya le espera que Moscovia, Finlandia haga reclamaciones y atacaremos a esos tipos también. Pues no estaría mal ideas de influencia, tío. Pero para nada. Nos darían más dinero, menos deseo de libertad, menos coste de anexión. Sería hasta bueno. Vamos a pillar las siguientes ideas de influencia, casi seguro, ¿eh? Salvo que me digáis, no, Trax, no debes hacerlo porque patatas. Y yo diré, bueno, vale, tenéis razón. Los tomaron siempre en descontento. Vale, la tregua con Moscovia termina en el septiembre del 42, en un año. Le volvemos a zurrar a Moscovia. Vale, la idea sería darle a Novgorod todos los cores que tenga reclamaciones. Si no hay como más guerra de conquista. Y conquistar nosotros a saco, básicamente. Porque tengo un montón de administrativo. De hecho, estoy a punto de ponerme en el límite. Vale, pillo esto. A ver, son 7 años. Y esto me da moral de flotas. De momento voy a esperar. Porque esto me da moral de flotas. Pillamos la tecnología y luego subir la moral de la flota. Porque moral de la flota me la suda. Y luego el desgaste también. Luego lo de los cañones es brutal. Y la disciplina final son brutales. Pero es que ya está, ¿sabes? Vale, vamos a subir un poquito de dep. Podría hacer iglesias también. ¿Cómo vamos de esto? 39. Puedo confiscar tierra y vender. Vale, yo ahora vendo. Y puedo hacer iglesias con esto. Por mejorar un poquito más nuestra economía. Catedrales, perdón. Catedrales. Hacemos catedrales. Que no se oye la música, acabo de fijarme. Bueno, no pasa nada. Mercado, ¿eh? De estos habrá que ver también cuáles hacemos. Ah, tenía que hacer una universidad, me acabo de acordar. Vale, ¿cuánto cuestaba una universidad? 255, va a estar de puta madre. Vale, y eso, si subimos un poquito más nuestra economía está bien. No sé si habrá algún taller interesante para hacer también. No. Luego hay contadurías en la 24 de Admin, que aún queda bastante. Puedo hacerle alguna claim más a Rusia. Kaluga, por ejemplo. Vale, Mayo. Vale, ¿con quién está aliado? Valaquia y Siena. La chupan. Vamos a mandar dos ejércitos aquí. Vamos a mandar dos ejércitos aquí. Voy a dejar de entrenar. Y vamos a entrar como sabuesos salvajes. Vale, el tema es que mis vasallos son bastante desleales. Lituania es entendible, pero Polonia. Es que está muy desarrollada, tío.
Y tienen mucho poder militar los vasallos respecto a mí. Vale, 32 de ancho. Voy a mejorar, voy a hacer un poquito más de tropas. 32 de ancho. Voy a sacar unos cañones más. Vale. Aquí esto. Y unos cañones extra. Tendríamos que tener muchos más cañones, ¿no? Pero bueno, tampoco está mal, tío. Yo qué sé, para la economía que tenemos. Ya, ahí está, terminé la tregua con Moscovia. Voy a atacar ya antes de que se alíe con el otomano o alguna mierda extraña. Vale, tema reconquista para Lituania. Perfecto, ¿no? Vale, la reconquista es por Kharkov. A ver que vea alguna provincia. Kharkov, por ejemplo, está aquí, ¿no? Vale, pues vamos por Vyazma. Vamos por Vyazma. Y voy a llamar a... Creo que no llamo a nadie. Bueno, podríamos llamarlo para que se encarguen de... Puedo llamar a Ragusa, por ejemplo, ¿no? Ah, no, Ragusa no es mi aliado. ¿A quién se puede encargar de Siena? El Papa, ¿no? El Papa se puede encargar perfectamente de Siena. Voy a llamarle. Vale, aquí estoy haciendo tropas. Y este ha dejado de hacer tropas, vale. Vamos a tomar Moscovia. Vale, nos descubren nuevamente los otomanos. Y Finlandia, sí, claro, no me hacen caso, ¿no? A ver, puedo aplacar gobernantes locales en estos dos casos. Vale. 28 nobles en Goldingen. A ver, es que es lo que más me llama la atención, ¿eh? Vamos para allá. Vale, una batalla naval por ahí, en la que le partimos la cara. Le partimos todo el hocico. Vale, y vamos a hacer que se rebelen esos nobles. Ahí está. Perfecto. Y a ver si cuando tengamos nosotros un poco más de tropas, esta gente se relaja un poquito, tío. Pero necesitamos ideas de influencia 100%, ¿eh? Vale. Porque si no, no nos van a hacer ni puto caso. Vale, voy a asediar Pskov. Vale, no tienen muchas tropas. Ok, el Papa está echando a Siena, eso está perfecto. Y por cierto, no he llegado por el consejero, ¿no? De nivel 3, súper barato. Ahí está, voy a ponerlo. Podríamos incluso subirlo a nivel 5, sería lo suyo, ¿eh? Vale, cae Moscú. Y vamos a hacer un... Bueno, vamos a pegarnos aquí. Espérate. Van a Severia. No quiero gastar poder militar en marchas forzadas. Pero no quiero que me asedien como nada de gratis. Igual se van a asediar algún aliado, en plan al Papa o algo así. Vale, Sina, te voy a dar paz. Y reparaciones. Vale, el objetivo de guerra era Vyazma, si no recuerdo mal. Voy a pillarla. Y este ejército que está aquí de chill de momento. Vale. Menos 20% de coste de consejeros. Qué guay eso. Pues voy a subir 100%, yo creo, ¿eh? El coste a nivel 5. Vale, y aquí me da la sensación de que debería chetarme yo también un poco, ¿eh? Por el desarrollo en plan... En varianza y esas cosas. Vale. No voy a mandar a estos a este asedio de aquí. Y estos voy a ir ocupando todo esto. Ahí la mocada, tío. Perdón, ¿eh? Vale, estaba Laki en la guerra. No sé si se encargarán de ellos, de ella mis vasallos o yo qué sé. Parece que el Papa va yendo para allí. Podría mandar a este ejército. Ah, vamos a mandarlo ahí que asedie algo. Hombre, Valaquia tampoco ha sido un vasallo muy malo, ¿eh? Pero ya vale de pillar vasallos, que si no la vamos a liar. De hecho, luego tendremos que meter foco en diplomático o algo si queremos sacar las ideas de influencia, porque si no va a ser imposible. Tapones de corcho. ¿Cuánto saquean estos tíos? 4,5 al mes. Brutal, ¿eh?
4,5 al mes saqueo con este ejército, tío. Qué locura, tío. A ver. 4,5 al mes, tío. De locos. Vale, a ver si echamos a Valaquia. Y a Moscovia la idea es quitarle muchas cositas. No sé si incluso quitarle Moscú, tío. Si podemos. Yo creo que si podemos... Renta, tío. Bueno, espera aquí un mes más. Vale, me estará asediando por aquí. Vamos a mandar gente a lidiar con esta gente. Cayo Kazán. Vamos para allá. Puedo subir tecnologías ya, pero vamos a seguir esperando. Vamos a ser ratitas. Puedo perder devoción, pero no quiero, ¿no? No quiero. No quiero, que es como muy mala opción. Vale, tú me falta este asedio de aquí y este del norte. Vamos por el del norte primero. Por ejemplo, bien Novgorod ahí asediando. Es que me da la sensación de que mis vasallos están muy tochos, tío. Lo cual está bien, pero claro, si no me hacen ni puto caso, pues... no es como muy buena idea. Y tengo lo de los ducados poderosos puestos, pero... supongo que no es suficiente. Es que me faltan dos tecnologías todavía para empezar a pillar las ideas e influencias, que nos queda mucho. Igual lo suyo sería hacer un esfuerzo por integrar Polonia, por ejemplo, que tampoco... O sea, nos puede dar como su utilidad, pero tampoco es como... que nos vaya a salvar la vida esas provincias. Vale, y me falta esta de aquí abajo. Benito, darle paz blanca o lo que sea a Valaquia y nos quedamos con Rusia. Pero sí, es un problema, tío. En general yo creo que haciendo más tropas lo solucionaríamos, ¿no? ¿Puedo hacer edificios de límite de tropas? ¿Tengo deudas? No. ¿Puedo hacer edificios de límite de tropas? Esa yo creo que es buena, ¿eh? Cili está invadiendo a Ragusa. Ok. Yo hay cosas que ya no me las planteo. Plan, simplemente suceden. Vale, tú me das paz ya por no alargar más esto. No. Entonces lo alargamos más. Lo digo porque como me está siguiendo aquí cosas en... cosas Rusia, pues querría terminar cuanto antes. Vamos para Moscú. Vale, y aquí deberíamos pillar... voy a pillar el mercantilismo de momento. Trabajo y placer. Un jefe de espionaje nivel 3. Me gusta. Vale, estoy a punto de pasarme de administrativo. ¿Cuánto nos cuesta la tech? Es que es muy cara, macho. Vale, no quiero saquear Valaquia. Dinero y romper relaciones con todo el mundo, tío. Que esto da prestigio, quieras que no. A Moscovia sería bueno humillarla, por la proyección de poder. A Moscovia sería bastante bueno humillarla, tío. Pero claro, no sé si prefiero humillarla o pedirle cositas. Ahora vamos a ver, porque todo esto me gustaría dárselo. Al mínimo, lo de Lituania, ¿no? Lituania, Lituania, Lituania y Lituania. Vale, esto es lo que le puedo devolver a Lituania. Y el resto conquistar yo, ¿no? Le puedo quitar Moscú. Y una humillación. Mira, humillación. Y estas dos. Esta es fortaleza. Venga. Sobradita de paz. Pero apetece. Y aquí el único que se me va a cabrear es el otomano, entonces nos la tienen que sudar. Vale, tengo un poco de hastío, no voy a bajarlo, vamos a hacer esto a lo bruto y ya está. Y así gastamos el poder administrativo también en algo. Vamos a tener rebeldes, pero bueno, nos hemos potenciado bastante. Moscovia ya nos iba al Bali y nos hemos puesto en 100 de proyección de poder, lo veo guay. Vale, ahora entrenaremos, o no, ya veremos. No he sacado mucha pasta... Vale, ¿qué tal estamos con los vasallos, tío? Poder militar relativo de los vasallos, tío. Es que hay que hacer tropas. Puedo sacar cañones. El ancho de combate aumenta con la siguiente, ¿verdad? Voy a ponerme en Vale, que haya riesgo de rebelión aquí, me da igual. Voy a ponerme aquí en 34. Aquí en 34 también. Y aquí en 34 también. Y vamos a entrenar. Voy a entrenar con estos dos y estos los vamos a tener pendientes para limpiar rebeldes, que creo que es la clave.
Vale, ¿puedo hacer algún edificio interesante? Tú vuélvete. Ah, tengo que hacer una universidad en algún sitio. Aquí, vamos a meter una tremenda universidad. No puedo. Vale, hay que debear esto. Quiero debearlo. Ah, la contaduría esta me la suda, en verdad. O sea, no me la suda, pero... Quiero decir, podemos prescindir de ella. Vamos a hacer aquí una universidad. Luego puedo poner ahí la contaduría otra vez si quiero. Vale. A ver. Nada, es que tiene mucho poder relativo, tío. Es que es como que tendría que sacar hasta un K más. Podría hacer como límite del ejército. Intentar sacar otro stack. No, no me parece una locura, tener un stack más. No lo sostendría nuestra economía. Eso es cierto. Desviar comercio. Puede hacer que deje de desviar el comercio. Y a ti es que no te estoy haciendo nada, tío. Simplemente es que no os odio. 88 de desarrollo. Tiene mucho dev, tío. Tiene mucho, mucho dev, tío. Terminó la tregua con Suecia. Oh, ha vuelto a aparecer Dinamarca. Suecia no tengo nada contra ellos y contra Noruega. Oh, Noruega está colonizando. Y... Noruega no... O sea, y Finlandia no ha hecho reclamaciones. ¿Puedo meterle yo reclamaciones a Noruega y dárselo todo? A Finlandia. Voy a ir metiendo una red de espionaje. Aparte, si está colonizando, me parece hasta guay, tío, hacernos con Noruega. Vale, me paso de militar. Y aún no es el momento de pillar la tecnología, así que voy a subir esto. En 3 años tenemos esto 100%. Vale, pues podemos atacar Horda de Oro. Ahora es una opción que se abre. Podemos atacar a Horda de Oro. A Novgorod le podría haber dado de comer, tío, estas provincias, ahora que lo pienso, pero bueno, ya lo dejamos para otra guerra. Y también necesito, como yo, expandirme un poco, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar por aquí, chicos. Gracias por llegar y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.